Amigos de Ranchos de Hoy, ahora estamos aquí en el Cortijo de las Morerías. Aquí nos acompañan varios jinetes. Esta es la cuarta subasta del centenario. Como ven, muchos de los que están preparando sus caballos, yeguas que van a ser subastadas, están aquí dando vuelta. Esta es la cuarta gran subasta del centenario. Aquí el día 20 de noviembre estamos en uno de los eventos más importantes de caballos que se están dando aquí en el norte. Son varias las ganaderías que están aquí invitadas, como Rancho El Cortador, el anfitrión, el Rancho 21 de Enero, Brío Natural, que se llama Doma Natural, el Rancho Los Laureles, el Rancho El Jaguar y Rancho El Pretexto. Ellos son los consignatarios, son 6 equipos. Como ven, muy buena caballada están ofreciendo. Ellos están dando vuelta aquí para calentar un poquito el ambiente. Y como vemos, pues hay bastante caballo que van a poder ustedes seleccionar en esta subasta. Vemos que vienen incluso de Estados Unidos gente con caballos preciosos. Es muy, muy bonito. This is your first time here? No, sir. I've been here before. First time here. Okay. First time. What do you think about this kind of events? Oh, it's lovely. Wonderful. They ought to have more of these in Monterey, and I'd come over and do a lot of them. Como ven, viene gente de Estados Unidos. Where do you come from? We're from Gainesville, Texas, and Lapan, Texas. Oh, okay, he's been in the Texas, Gainesville, Texas. This is going to sell? This? No, these two are just demonstration horses. That's okay. What we come for, is to demonstrate the cutting. Okay. Es un caballo demostrador, no vendrá en la subasta. It's a nice horse. It's a quarter horse? Yes, sir, breeding stallions. Ah, okay, perfecto. Ellos son de Texas, ellos vienen a hacer exhibición de estos caballos preciosos, como ven. Grandes caballos que traen aquí esta gente. Thank you for your time. Ellos dicen que es la primera vez que vienen, traen caballos que traen la marca del 21 de enero, pero son caballos que van a demostrar. Amigos, este Rancho de Hoy, esto se va a poner bueno. Estamos aquí en Monterrey, en las Morerías. Continuamos. Pues aquí están dándole sus cosquillitas a esta yegua, aquí están preparándolos. Esta es una de las yeguas consignatarias que vienen aquí del Rancho La Escondida, aquí muy cerca de Monterrey. Aquí estamos, amigos, en las Morerías. Oye, pues que las preparan muy bien, ¿verdad? Esta es una yegua que ustedes traen para la subasta. Sí, esta es una yegua cuarto de milla. Trae líneas de un caballo no raya, de ahí el propietario del señor Guillermo Zambrano. De ahí asciende La Escondida de Linares. Okay. El padre es No Ryan y la madre es Tesorito. Por lado de Maquiavelo, todas por líneas ligeras. De los dos lados tienen línea ligera la yegua. Perfecto, pues es 9 años ya, es una yegua ya adulta, pero obviamente la genética que trae, amigos de Ranchos de Hoy, pues es extraordinaria. Y como ven, aquí los muchachos de La Escondida, pues te cuesta trabajo, ¿no? O que pues estás alto, así que no tienes problema. No, no, es normal, es algo ya de todos los días. Muy bien, también vienes de La Escondida. Así es. Orgullosamente de La Escondida, una de las mejores crianzas de caballos aquí en México. Pues enhorabuena, esperemos que pujen fuerte por esta yegua. Muchas gracias. Ándele. Amigos, continuamos.